Más allá de las informaciones así de los últimos días, de último momento que hemos venido dando, creo que es muy importante para los jóvenes conocer la historia de nuestro país frente, por ejemplo, a episodios trágicos como fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso tengo a mi lado, muchas gracias por estar acá, a Marisa Brailand, que es directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA. Tengo entendido justamente que se ha permitido la apertura de una serie de documentos secretos que hasta ahora no se conocían y que ustedes están estudiando, ¿no? En una primera instancia, en el año 1992, hubo una primera apertura. Se armó un equipo de investigación para desclasificarlos, para leerlos, para analizarlos, para sacar conclusiones. Y ya allí había algunos elementos para afirmar que habría habido altas simpatías del entonces gobierno de la República Argentina con lo que era el régimen nazi, ¿sí? Durante el ascenso del nazismo, la permanencia e incluso con posterioridad. La novedad que tenemos es que este año se han desclasificado más documentos todavía y contamos con la tecnología, con la posibilidad tecnológica de tener todo el material reunido en 5 discos y poder visualizarlos y probablemente agregar información a aquello que ya habíamos empezado a conocer en el año 1992. Pero es interesantísimo, además, hace a nuestra historia también, lamentablemente. Incluso tenemos aquí algunos trozos de un fragmento de un documental que presentó justamente la DAIA, ¿no es cierto?, con los primeros avances de la investigación. Lo tengo acá, a ver. El contexto en el cual se crea la DAIA fue la Alemania nazi que estaba en su máximo apogeo, que venía con la idea de restablecer el orgullo mancillado del pueblo alemán y de la creación de la gran Alemania para la raza aria única y exclusivamente. Eso presagiaba un futuro oscuro, no solamente para la humanidad, sino especialmente para el pueblo judío. La infinidad de documentos existentes en el archivo que obtuvo la DAIA gracias a la colaboración de Ciudadanos Libres permitirá tener un conocimiento total de los acontecimientos históricos sucedidos desde el año 1936 para fortalecer la memoria y evitar el olvido de esa época aciaga para la humanidad y para la comunidad judía en especial.
terrible, realmente. Además, nosotros visitamos Auschwitz justamente cuando cubrimos la visita de Juan Pablo II, ¿no es cierto? Y parece increíble pensar que Priebke estaba en Bariloche, ¿no? Sí, a Priebke incluso lo encontraron de casualidad. Este era un periodista norteamericano que estaba buscando un colaboracionista que vivía por ahí cerca y le dijo, a mí me venís a buscar acá enfrente, está Priebke, que es director de una escuela. Todo el mundo sabía quién era, no necesitaba ya ni siquiera usar identidad falsa, y fue así que se logró la extradición a Italia, que fue el lugar donde cometió los crímenes, ¿no? Claro, exactamente, las fosas arreatinas. Las fosas arreatinas en Italia. Sí, sí, efectivamente. Ahora, justamente, vos nos comentabas, Marisa, que en aquel momento incluso se prohibía la entrada al país a gente de origen judío, ¿no? Era una combinación de realidades. Frente a esta neutralidad que el país tuvo hasta último momento, durante la Segunda Guerra Mundial, la política migratoria hacia la comunidad judía era restrictiva. Si bien algunos terminaron entrando de diversas maneras, no era la inmigración deseable. Que tenía que ver con un momento particular histórico de la Argentina, pero obviamente que también con rasgos ideológicos de antisemitismo y de discriminación. Se prefería otro tipo de migrantes, sumado a simpatías con el régimen, con los regímenes fascistas de ese momento. Con lo cual, a los judíos no los dejaban entrar y sí pudieron ingresar criminales de guerra. Claro, Estas son las dos caras, digamos, de la misma realidad. Efectivamente, y muchos se refugiaron, como decíamos recién, en el caso Priebke, ¿no es cierto?, en Bariloche, ¿no? Otros lograron escapar, les iban avisando, había algún tipo de, había información todo el tiempo que les acercaban y les permitía ir escapándose, algunos lograron salir incluso del país, y otros fueron llevados a proceso, pero en algunos casos se murieron durante el proceso y no pudieron ser juzgados, y el famoso caso de Eichmann, que sí es juzgado en Jerusalén a principios de la década del 60, en donde, bueno, se conoció con detalles todo lo que había sido la planificación de la solución final. Claro, y Eichmann vivía acá tranquilamente, ¿no? Sí, sí, también como casi de casualidad lo pueden detener, y se conoce en un larguísimo juicio todas las atrocidades con lujos de detalles, que fue el primer juicio, si se puede decir, importante después de los juicios de Nuremberg, ¿no? Porque la primera instancia jurídica en la que se conoce el desastre del genocidio perpetrado por los nazis son los juicios de Nuremberg, ni bien termina la guerra. Pero el de Eichmann, que duró más de un año en Jerusalén, volvió a traer muchos detalles sobre lo vivido, y muchos sobrevivientes que nunca habían contado nada tuvieron la oportunidad de hacerlo. Claro, y por eso a los jóvenes habría que llevarlos realmente a los campos que se han convertido en museos del horror, ¿no es cierto? Para que tengan la noción de que el género humano es de una perversidad, cuando quiere, espantosa. Los campos de concentración no se construyen de la noche a la mañana. Son el final de un camino antidemocrático, racista y discriminatorio. Tenemos que estar atentos a los primeros pasos que pueden llevar a una sociedad a suponer que un campo de concentración es una solución. Bueno, Dachau, por ejemplo, yo lo he visitado al lado de Múnich, fue el primer campo en donde se detuvieron a rabinos, sacerdotes, pastores, profesores universitarios, es decir, todos aquellos que podían transmitir, ¿no es cierto?, ideas que los nazis consideraban negativas. Entonces, por eso, la experiencia del genocidio nazi tiene que interpelar nuestro presente también. No tiene que servir únicamente para conocer los crímenes del pasado y de lo que somos capaces, sino que en latencia nuestras sociedades siguen siendo peligrosas y pueden seguir proponiendo algunos líderes la discriminación, el racismo y la suposición de que no somos todos iguales y que algunos habrían que ser excluidos de la sociedad. Y, por ejemplo, vos notás en los jóvenes hoy el interés por esta historia atroz que ocurrió en este siglo, el siglo XX, ¿no?
Depende, a ver, no podría generalizar, en algunos sectores es una preocupación muy, muy consciente, muy asumida, y no hablo solamente de la colectividad judía, lo hablo como crimen de lesa humanidad, ¿no? Se atacó a toda la humanidad, no solamente a la comunidad judía. Pero también hay muchas situaciones de racismo, de discriminación, las redes sociales son muy peligrosas en la diseminación de este tipo de información, y muchos jóvenes que necesitan estos tipos de líderes carismáticos y absolutistas para encontrar un destino y un proyecto. Claro. Sería ideal que podamos encontrar proyectos vitales e inclusivos y justos para que nadie suponga que este tipo de ideas pueden ser alentadoras o pueden ser constructivas. Claro, por supuesto. Y ustedes, por ejemplo, en la DAIA, ¿tienen contacto con escuelas? ¿Visitan así lugares de estudio? Nosotros damos capacitaciones y damos talleres sobre bullying, porque entendemos que, bueno, el fenómeno que hoy tiene el nombre de bullying, pero claro, que siempre existió, siempre tiene un condimento discriminador y excluyente. Entonces hacemos muchísimas capacitaciones para docentes, para funcionarios públicos, para empresas, gente que tiene contacto con el público. Muchísimas escuelas, chicos de primaria, secundaria, que vienen a veces a la institución y otras nosotros vamos a las instituciones y trabajamos mucho en la prevención de la discriminación, que estamos a tiempo, nadie nace odiando a nadie, ningún bebé odia a nadie, a odiar se aprende. Claro. Entonces, bueno, lo podemos desaprender y podemos desnaturalizar algunas prácticas para que no seamos de vuelta cómplices o actores de una gran tragedia humana como fue en su momento el Holocausto. Desde ya, y además recordemos que en los Estados Unidos los negros, por ejemplo, no podían transitar en vehículos públicos, de transporte público, más que en ciertas partes, ¿no? Había un lugar para gente de color, y me parece que fue Kennedy el primero que en Harlem edificó los primeros edificios con un mínimo de comodidades como para que la gente de color pudiera incorporarse, ¿no? Sí, ese es un caso de racismo muy, muy conocido, pero en el mundo hoy seguimos escuchando estos discursos, estas teorías y proyectos políticos, insisto, en los que la eliminación del otro se sigue suponiendo una solución para el resto, ¿no? El problema de quiénes somos nosotros, quién es el otro, quiénes son ellos, en donde tenemos que estar muy atentos y utilizar los resortes de la democracia, que la democracia los tiene, para evitar la amnesia moral y ética, y volvamos a tener nuevas víctimas que capaz no son los judíos o no son los mismos grupos que persiguió el nazismo, pero ese lugar lo pueden ocupar otros. Por supuesto. Una última pregunta. ¿En la DAIA ustedes tienen, por ejemplo, alumnos? ¿Los jóvenes van, se interesan? ¿Hay bibliotecas sobre esto? Nosotros tenemos a disposición los archivos, damos estas capacitaciones programadas y pueden comunicarse con nosotros para consultar todo este material. Tenemos también informes anuales sobre antisemitismo en la Argentina y también mucho trabajo sobre diversidad y sobre inclusión de otros colectivos que son discriminados en la Argentina también. Así que estamos a disposición para quienes necesiten, desde el punto de vista académico, que ese es el departamento que yo dirijo, todo el material a disposición para trabajar estas cuestiones. Marisa, una última pregunta. Soy muy insistente. Sí. ¿Por qué no damos una dirección a donde se puedan dirigir aquellos que quieren información? Bueno, el mail es brailan, que es mi apellido, @daia.org.ar. Pero la calle, ¿cuál es la calle? Ah, el lugar es Pasteur 633. Es en el mismo edificio que está la AMIA. Pasteur 633. Claro, y recordemos que la AMIA fue justamente otra muestra de intolerancia y de perversidad. Así que, bueno, reiteramos, Pasteur 633, séptimo piso. Toda la información está a tu disposición. Vos que sos joven, que nos estás viendo en todo el país, bueno, ahí tendrás todos los detalles y las pruebas de terribles holocaustos que ocurrieron en los siglos que nos han tocado vivir. Buenas noches.